Bienvenidos a este nuevo espacio dedicado a la mujer y a toda la familia, donde encontrarás atractivos diseños, consejos útiles, todo un universo de manualidades para hacer con estilo. Te ofreceremos consejos para mitigar el calor de estos días y verás cómo hacer un abanico. También nos acompañará la artesana Lenia Muñoz Biel, quien nos enseñará cómo hacer una gallinita panera. Interesante, ¿verdad? Esto y más tendrás aquí. Con estilo, acompáñame. El verano es motivo de alegría en el hogar porque generalmente la familia está de vacaciones completa en casa, sin embargo es donde se registran las temperaturas más altas, por tanto es vital mantenerse frescos para nuestra comodidad. Al pasear en familia te recomiendo utilizar accesorios como gafas, sombreros, filtro solar, también gorras. No olvides llevar siempre una botellita con agua y siempre caminar del lado de la sombra. Un objeto que no debes dudar en llevar es un abanico, muy refrescante ante el calor. Hoy te propongo realizar uno de cartulina y te doy algunos detalles acerca de su historia. Cuentan que la bella hija de un mandarín chino, durante una festividad, refrescó el aire con su antifaz, y así inició la leyenda del primer abanico. Para los japoneses, todo comenzó con un humilde artesano, que imitando las alas de un murciélago creó el primer abanico plegable. Sea cierto o no, los más antiguos abanicos de esa tierra se llaman komori, que significa murciélago. El origen de la prenda es tan antiguo, que en la tumba de Tutankamón aparecen como parte de su ajuar. Se han fabricado en bambú, seda, papel, marfil, tortuga, plumas y crespones, llegando a ser verdaderas obras de arte. A Europa llegó aproximadamente en el siglo XVI, a través de los navegantes que llegaban de Oriente. Al principio su uso era para ambos sexos. Los hombres llevaban ejemplares de bolsillo y las mujeres los de mayor tamaño y adorno. Objeto raro, fue privilegio de damas de gran linaje. Se dice que Isabel I de Inglaterra llegó a pagar 500 coronas por un ejemplar. En España tuvieron mucho éxito y el país se convirtió en uno de los mejores fabricantes y exportadores de los más reconocidos estilos de abanicos. Es por esta vía que llega a Cuba y a mediados del siglo XIX se hizo popular. El accesorio ganó fama por la excelente calidad del material con el cual era producido, pero sobre todo por el toque de cubanía que fueron adquiriendo. Un abanico puede hacernos lucir a nosotras las mujeres muy elegantes. Lo más importante para su confección es su diseño. Hoy te propongo hacer uno de cartulina. Verás que es una manualidad muy fácil para hacer en el hogar. Los materiales que necesitamos son muy sencillos. Una plantilla, un lápiz, un pequeño tornillo con su tuerca, cartulina y unas tijeras. El primer paso para hacer este abanico es tomar esta cartulina y la doblamos en pliegues, 7 pliegues precisamente. Una vez que ya tenemos listos los pliegues, tomamos la plantilla. En este caso yo he hecho un diseño de arco de medio punto, pero usted lo puede elaborar de diferentes maneras en la casa, ya sea en forma de flor o aquella forma que le guste. Pues entonces tomamos esta plantilla y dibujamos los contornos en la cartulina que ya tiene los pliegues. Luego de que ya dibujamos el contorno en la cartulina que ya se encuentra plegada, yo aquí tengo un paso más adelante. Bueno, ya tenemos los pliegues cortados como ustedes pueden ver. Ahora tomamos las tijeras para hacerle un pequeño orificio. Luego de que tenemos hecho el pequeño orificio, entonces introducimos el tornillo con su tuerca. Como ustedes pueden ver, pues queda bien justo. Luego viene la tuerca y ya está listo. Nuestro abanico listo para utilizarse en este verano. Aquí yo tengo ya uno listo. Ustedes ven, este es muy pequeño, pero usted puede realizar otros en casa de diferentes tamaños, también de diferentes colores.
los diseños pueden ser a su gusto. Así que les propongo abanicarnos ahora con vestido. Los contrastes de colores vivos suelen ser muy llamativos en la decoración de un pequeño espacio. Ten presente esta propuesta entre detalles. Este verano continúan de moda los contrastes con tonos vivos. Aquí te mostramos algunas sugerencias donde predominan los matices rojo ocre con el salmón y el blanco, así como el amarillo y el marfil. Son colores que aportan a tu sala una elegancia diferente que se aparta de la monotonía que da un único color en las paredes. Proponte en el próximo cambio de imagen de tu sala emplear la combinación de estos tonos atrevidos y muy vivos. Continuamos aquí con estilo, con todas estas propuestas para hacer en casa. En verano es usual que vayamos a las playas, a las piscinas. No dejes a tu niña o tu niño sin tu supervisión bañarse en estos lugares. Tampoco los dejes solos en las calles o cerca de escaleras, podían dañarse. Y mientras estás en casa, date un tiempo para hacer lo que te propongo hoy. Para ello he invitado a una amiga artesana, Lenia Muñoz Biel, para que nos enseñe a hacer estas curiosas gallinitas panelas. Bienvenida, Lenia. Muchas gracias, Diana. Lenia, ¿es muy difícil hacer estas gallinitas? No, para nada. Es muy fácil, además la podemos utilizar para echar el pan, para guardar las servilletas, tiene varias utilidades. ¿Qué elementos, qué materiales se necesitan para confeccionarlas? Bueno, la tela puede ser tela de color entero, puede ser tela estampada, la tela gruesa para el forro, para que la gallina quede parada. El vuelo puede ser encaje, diferentes tipos de tela, el hilo que sea apropiado del mismo color de la tela. Y por supuesto la aguja, el que no tenga máquina lo puede hacer manual, se puede hacer con el punto atrás y ellas quedan así. Bueno, ahora te propongo acomodar la mesa de trabajo para comenzar. Ya, perfecto. Lenia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que tener la plantilla, es decir, el patrón, para poder cortar las piezas. Este es el patrón de la gallina. Aquí tiene marcado donde va el ala. Esta es el ala. ¿Y se el ve? Fondo. Y las crestas. Y el pico. Aquí está todo. Después que tengamos todo esto, entonces ya tenemos cortadas las piezas. Tenemos que cortar dos piezas como esta, enteras, que son las que van hacia afuera, donde vamos a poner el ala. Que hay que cortar dos piezas de esta tela, dos de esta, que serían las dos alas, que son las que van ahí. Y entonces ya cortamos el fondo. El fondo lo cortamos con dos piezas, puede ser dos o tres más. Le puedes poner tres de estas. Y una de estas, que es la que va hacia afuera. Y entonces la marcamos, porque por aquí es donde vamos a pasarle la costura para enguatarla. Para que la pieza no quede suelta y no se nos englobe. Mira cómo va quedando el fondo cuando lo cosemos. De este lado queda blanco, que ese es el lado que va para adentro. Y aquí tenemos a la gallinita medio hacer. Esta es el ala. Mira cómo ya va quedando. Se le puede poner el vuelo, que esta es la pieza del vuelo. Se le puede poner el vuelo, puede ser de encaje, de otra tela, siempre tratando de que la tela compagine, que pegue con la que estamos utilizando para el ala. Ya cuando lo unimos, queda en forma de bolsillo, pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de coserla, aquí no se puede ver la costura. ¿Por qué? Porque si no se vería muy feo. Tenemos que coser aquí en esta pieza para que esta sea la que tape. Antes de cerrarla. Hay que coser el ala antes de cerrar. Lo ponemos de este lado. Al revés. Lo cosemos hasta aquí, hasta la mitad. ¿Para qué? Para poder poner el fondo. Y entonces ya todo va quedando en su lugar. Entonces ya sería el último paso para realizar el gallina. Último paso sería ya colocar el fondo. Y puede hacerse del diseño que cada quien quiera. Si no tiene que ser un color entero, puede ser un color estampado. Hay variedad, las gallinas no siempre son de un solo color. Entonces hay un detalle que nos faltaría por precisar, y son los ojitos de la gallinita. ¿Cómo se realizarían? Veo que tienes
en este caso una gallinita ya terminada, uh-huh, y que estos ojitos ya vienen confeccionados. Pero en el caso de aquellas mujeres que lo tienen en la casa, estos acceso a estos ojitos, ¿qué pueden realizar? ¿Con qué elementos podían realizar? Bueno, le pueden poner botones, lo pueden dibujar, lo pueden bordar a mano, puede ser bordado a mano. Y también está la posibilidad de las, cuando utilizamos las pastillas, los blisters de pastillas vacíos, se recortan redonditos así, pueden ser los de las pastillas más grandes, se recortan redonditos, se recorta una tela blanca para fondo y puede usarse para esa parte o una pimienta o una perlita negra o la perla que uno quiera y se pega. Cuando ya esté bien pegadito, entonces se le pone a la gallinita y ya te queda un ojito. Muchísimas gracias, Lenia. Mire qué curioso. Y sobre todo es muy atractivo hasta para los niños en el hogar. Los niños pueden poner sus panes ahí. Quién sabe si otros utensilios también. Todo está en dependencia del diseño que se le dé, de los materiales que se utilicen. Todo a propuesta de nuestras amigas en casa. Muchísimas gracias, Lenia. Gracias. Ahora nosotros continuamos con el tip. Espero te haya gustado tanto la gallinita panera como el abanico y los consejos útiles para el hogar. Si te interesan estas propuestas, entonces regresa. Recuerda, tenemos todo un verano y un universo de manualidades para compartir con estilo.